bien, chicos, este video está patrocinado por los amigos de NextPCB. Recuerden que en su primer prototipo es gratuito, vean. 5 piezas de 1 a 2 capas y están certificados. Por otra parte, chicos, han estado lanzando unos nuevos servicios. Por ejemplo, aquí en el PCBA, chicos, tienen hasta un descuento de $30 en la tarifa de envío y podrán ofrecerle a nivel mundial, chicos. Así que aprovechen. Otra sorpresa es que los envíos ellos lo hacen en DHL. Vean, esa es una de las mejores empresas que aún te entregan rápido. Y recordándoles también que NextPCB tiene 3 grandes fábricas donde hacen los prototipos de producción en masa y ensamblaje de PCBs. Vean estas bellezas, aquí lo tienen todo esto, chicos. Y si quieren realizar prototipos a gran escala, NextPCB les hace desde pequeñas hasta grandes cantidades de producción. Regístrense, ve, en todo esto. Chequen todas sus ofertas. Yo he pedido mis PCBs y ahorita les voy a enseñar cómo es que ya me llegaron. Entonces, vamos a continuar. Hola, mis queridos Pew Makers, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Muy bien. El día de hoy, como ya vieron en los clips del video, vamos a construir este pequeño insecto que, bueno, funciona mediante unos motorreductores de, vean, de 50 RPMs. Ok, chicos, así que todo eso lo he estado subiendo los avances aquí en mi cuenta de @bio.makers. También mencionándoles que tenemos una nueva cuenta, @biomakers.woman, que es una cuenta, es un proyecto que estamos lanzando para abrir ese espacio a las chicas y mostrar también proyectos, así que también vayan a suscribirse a ese canal. Acá abajo les voy a estar dejando el link en el primer comentario. Y acá ahí somos 300 suscriptores en ese segundo canal. Así que tienen que ir a apoyar. Somos 22 mil biomakers, que nada más haya 300. No, no, no. Bueno, sin más preámbulo, vamos a continuar con el video. ¡Vamos a eso! Y vean, ya he impreso la primera parte, chicos, lo que son las llantitas, vean, geniales, ¿no? Y todas estas partes, que son como unas pincitas. Entonces ya he impreso todo esto, vamos a imprimir la segunda parte de otro color. Así que vamos a seguir con eso. Y vean, chicos, ya he impreso lo que son todos nuestros materiales, vean. Aquí están de color blanco algunas partes para que contrasten lo que van a ser las llantas y se va a ver súper genial. Voy a mover la cámara. ¿Ven con qué calidad las imprimí? Están súper padres. Entonces, pues vamos a comenzar a armar este súper proyecto. Vean, chicos, ya he colocado lo que es la parte del frente de esta forma. Y acá, vean, hasta traer los orificios para colocar las tuercas. Recuerden que cuando algún hoyo no queda o no entra el tornillo, yo siempre tengo aquí mi taladro y le hacemos de esta forma el orificio. ¿Vieron? Entonces así es como cuando no queda la parte del orificio. Y aquí esta es la parte posterior. Entonces ahorita le vamos a colocar lo que va a ser el esqueleto y ya va a ir quedando. Y vean, chicos, qué tal va quedando. Se ve muy bien. Recuerden dejar su like porque la verdad me cuesta luego mucho ensamblarlos. Vean, aquí todo ensambladito al 100%. Ya he colocado lo que son este tipo como de llantas, más bien son patitas de este escarabajo, vean. Oh, wow, se ve súper genial. La verdad es que me ha costado muchísimo trabajo poder sincronizar esto. Hay que lijarle muy bien aquí. Aquí le puse contacto cautín, ya no le puse como las tapitas que traía, entonces le hice nada más aquí con cautín para que no se saliera. Vean, no se tienen que salir así. Y la verdad es que está muy raro el movimiento, vean qué hace de esta forma, pero es muy padre. Te lo voy a enseñar funcionando. Lo voy a conectar directo con un cargador de 7 volts. De 7.5 volts, creo que es para las de ion litio. 7.4, chicos. Entonces, para que vean más o menos cómo es que funciona. Vean. Y vean, chicos, ya he armado todo lo que es la hormiga robótica. Le he colocado estas pequeñas gomas que no es más que un pedazo de liga, de esas que se estiran, la cortan y la pegan con un poco de, pues, adhesivo, como aquí le llamamos en México cola loca. Vean, ya están. Lo que
Lo que sí tengo que comentarles, chicos, es que cambié los motorreductores pequeños, los micromotorreductores pequeños. Anteriormente había utilizado de 1000 RPM, o sea, 1000 revoluciones por minuto. Ahora estoy utilizando de 100 revoluciones por minuto. ¿Qué cambia aquí, chicos? Lo que pasa, ustedes lo vieron anteriormente en la otra toma, es que va muy rápido. Y al ir muy rápido, lo que pasa es que la velocidad tiene mucha velocidad, pero muy poca fuerza. Entonces giraba mucho y si ustedes lo ponían aquí así, chicos, no se movía hasta que lo empujaban tantito, ahí ya se movía. Entonces lo que tienen que hacer es bajar la velocidad para aumentar la fuerza, el torque en los motores. Entonces ahorita les voy a enseñar cómo funciona. Ahorita nada más es de esta forma, así como rápida. Vean, les voy a estar enseñando. No tiene ni puente H ni nada, pero vean. ¿Se dan cuenta? Entonces nada más está funcionando así. Y ya hace un movimiento bastante bueno, fíjense. Ok. Los motores están funcionando muy bien. Tiene mucha fuerza. Ahora son 100 RPM, gira más despacio, pero tiene más fuerza, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a seguir, vamos a soldar ahora la shield de nuestros amigos de NextPCB y ahorita ya lo probamos. Vamos a hacer que vaya hacia adelante, que vaya hacia atrás, que gire y todo eso. Con estos motores me ha encantado que se va a poder muy bien. Se ve muy genial, vean. ¿Qué tal les parece la carita? De hecho se mueve esta. Bueno, esta le podemos poner aquí un servo, a ver, denme ideas. Tan, 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 tan. Entonces vamos a continuar con el video. Vamos a eso. Y bien, chicos, ya han llegado los PCBs de nuestros amigos de NextPCB. Vean, aquí están. Son para todos los proyectos que vamos a estar haciendo. Este es un proyecto. Este es otro que me encantó, vean. Este va a tener para 10 servomotores, miren. Aquí están 10 servos. Va a estar genial. Y otro para los proyectos musculares del MG. Entonces vamos a soldar nuestra shield y ahorita comenzar a hacer con el puente H controlar a nuestra hormiga biónica. Y bien, chicos, este es el PCB que vamos a estar utilizando para este proyecto. Es uno como más general, ya lo he soldado. Vean cómo ha quedado de esta forma. Lo podemos utilizar aquí servos, podemos utilizar aquí las señales analógicas, algunos pines. De hecho, aquí es donde vamos a colocar los pines para el puente H. Aquí por si lo queremos hacer Bluetooth. Díganme en los comentarios si quieren que hagamos esto Bluetooth, o sea que controlemos a la hormiga mediante el celular o algo Bluetooth y también podamos transmitir en vivo desde una cámara. No sé, se me ocurren muchas ideas muy padres, pero bueno, ahí déjenmelo en los comentarios. Entonces vamos a seguir. Recuerden que aquí están todas las redes sociales de Biomakers en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que vamos a continuar con el video. Y bien, chicos, ya tenemos conectada nuestra nueva shield. Tenemos ya los cables. Ahorita les voy a enseñar en qué pines está conectado. Vean, aquí tenemos nuestro puente H. Ahorita ya está conectado este, chicos, a el Arduino y también a la computadora. Lo que les voy a enseñar es el código. Vean, aquí está. Súper, súper padre. Ok, muy, pero muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, chicos, es controlarlo mediante comunicación serial. Precisamente para que en este video sea la prueba 1, déjenme en los comentarios si quieren que la controlemos, ya sea con un celular o con un joystick o que sea, bueno, inalámbrico, ¿no? En este caso, pues va a estar conectado. Vamos a hacer la rutina adelante, atrás y que gire. Y van a ver qué genial se ve. Igual hay que poner otros ojitos aquí. Bien, chicos, para nuestro código, lo primero que vamos a hacer es declarar nuestros pines donde están conectados el puente H en esta parte, que son en el pin 3, 5, 6 y 9. Vean, aquí en la shield está conectado el puente H, lo que es esto. Aquí está el puente H conectado a los pines 3, 4, 5, 6 y el 9. Ahí como se está mostrando. Esos van a ser pines PWM justamente para poder controlar la velocidad de nuestro robot y controlar el giro mediante nuestro mini puente H. También el puente H, vean aquí este, chicos, lo que tiene es las entradas de datos que vienen del Arduino y los motores, vean, motor B y motor A, que están aquí, los motorcitos. Y esto nada más es la alimentación, así que no es gran cosa, chicos, es más que nada armar esta cosa, es todo un reto y bueno, ya después verán cómo es que funciona.
De ahí lo que vamos a hacer es, mediante la comunicación serial a 9600 baudios, vamos a habilitarlos como salidas, nuestros pines, justamente para poder enviar nuestros datos y controlar a nuestro pequeño insecto. Lo primero que vamos a hacer es preguntar si la comunicación serial ha sido habilitada, va a leerlo. Y entonces, si tenemos un 1, chicos, debe ir hacia adelante. A ver, vamos a probarlo. Vamos al monitor serial, ahorita está conectado a la computadora. Entonces vamos a ponerle aquí 1. Vamos a ponerle 1 y lo voy a enviar ahora. Efectivamente funciona, vean, ambos van hacia adelante. Nuevamente, ahí va. Voy a poner ahorita 5 porque 5 significa detenerse y no se nos vaya a salir de aquí, no nos vaya a caer. Ok, chicos, 2 significa, aquí está, que es hacia atrás. A ver, vamos a ponerle 2, vamos a hacerlo acá. Oh, wow, funciona muy bien, vean, 5 ahora. 1, adelante, 2, atrás, wow, se ve genial. Ahora el 3 es a la izquierda y el 4 a la derecha, vamos a probarlo. 3, wow, 4, vean, chicos, ah, no, puse 2, ahora 4, vean, cómo gira. ¿Cómo logramos este giro, chicos, que sea sobre su propio eje? Al igual que con el robot Mini Sumo, lo que hace es este hacia adelante y este hacia atrás. Vamos a ponerlo inverso con 3. Vean, este va hacia adelante y este va hacia atrás. Por eso gira sobre su propio eje, vean. Van contrarios. Se ve súper bien, chicos. ¿De a poco no? Está súper bonito. Y el 5 ya por último significa que ponemos, mandamos puros ceros, o sea, lo ponemos en stop. 5, ahí está. Entonces ya funciona, ahí va. ¿Qué decimos? Que uno vaya, después gira, robot. No, para allá no, para allá mejor. Que encuentre algo. Y entonces, miren, con el 2 se regresa, ¿no? Ok, chicos, entonces ya con esto ustedes van a poder construir que si le vamos a poner aquí un sensor PIR, si detecta una persona, ¡fum!, lo ataque, ¿no? O si detecta algo, entonces retroceda o poderlo girar. Estas pequeñas llantas, la verdad, este sistema funciona muy bien para ir en pasto. Eso lo vamos a probar en el siguiente video. Así que dejen su buen like aquí abajo, déjenme en los comentarios qué tal les ha parecido y gracias por llegar hasta esta parte del video. Significa que eres un biomaker al 100%. Y aquí les dejo nuestras redes sociales de Biomakers, las nuevas de Biomakers Woman, donde vamos a estar subiendo cosas, proyectos muy importantes, sobre todo de esto con una chica, y también vamos, aquí les dejo los últimos videos. Ahora sí, nos vemos, adiós.